Ah, no me hago. Bueno, seguro que me escuchan, pero todavía no está permitido ahí. Listo. ¿Me pueden escuchar, chicos? Buenas tardes, Inge, si se les escucha. Sí, se les escucha. A ver, clase de química orgánica, chicos. Vamos primero a poner la asistencia en nuestra aula virtual. Muy bien. Virtual. Cálculos básicos, no. ¿Ustedes son metodología? No. Orgánica. Orgánica 2. Sí. Paralelo 3 y orgánica 2. Aquí están. Muy bien. Hoy tenemos detergentes sintéticos. Detergentes. Tensoactivos guión detergentes. Perfecto, ya están poniendo presentes. Excelente. Y nos pasamos al PowerPoint. Aquí los tenemos. Prácticamente hemos hablado ya todo de lo que son los jabones, ¿no? Todo, todo, sin excepción de lo que son jabones. Y hoy hablamos sobre detergentes sintéticos. Bien. A ver. Continuemos con esto. Eso. Ahí los tenemos. Bien. Ok. Seguro que ustedes le ubican a esto de los detergentes por ese polvo de que puede ser de color azul o puede ser de color rojo, verde, blanco, con puntitos azules, que se utiliza en lo que es la lavadora, ¿verdad? Es el detergente de toda la vida. Nosotros aquí en nuestro medio, a veces utilizamos los nombres de marcas comerciales para referirnos a los productos químicos, pero le decimos el deja, ¿no es cierto? El deja, vamos a comprar deja, se acabó el deja, y es porque estamos utilizando la marca comercial, bueno, para referirnos a lo que son los detergentes sintéticos, ¿sí? Entonces, primera cosa que ustedes deben tener presentes es que estas moléculas mantienen, continúan, siguen siendo moléculas que les hemos llamado bipolares, ¿no es cierto? Moléculas esquizofrénicas, es decir, tienen una parte no polar o lipofílica, ¿vale? Como lo dice aquí la presentación, y esta parte lipofílica o parte no polar o hidrofóbica, como le quieras llamar tú, ¿verdad? Pues es larga, 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 grandota, grandota, grandota. Y cuando éramos hablando de jabones, decíamos que esto va desde los 14, los 18 o 20 átomos de carbono. Bien. Pero tú dirás, profe, pero aquí en la imagen se la ve chiquita. ¿Por qué dice usted que está grandota? O por estas R's que están aquí, si ustedes son observadores en la presentación. Esa R y R prima, claro, y posiblemente alguien piense y dice, oiga, a ver, profe, pero ¿y por qué no pone usted el valor de las R's ahí? O sea, ¿qué significan esas R's? Son cadenas alifáticas, ¿de acuerdo? Ya te digo, largas, largas, que pueden estar entre 10 a 14 átomos de carbono o más, ¿vale? ¿Por qué no se les describe? Pues porque esto ya depende, cae dentro de lo que es el diseño de las fórmulas de estos, ¿no? De estos compuestos. Bien, y además tienen una parte hidrofílica, que es la que está por acá, ¿no es cierto? O sea, mantienen la misma característica que tienen las moléculas del jabón, tienen las moléculas de estos detergentes sintéticos, ¿de acuerdo? Una parte lipofílica o hidrofóbica y una parte hidrofílica o lipofóbica, ¿de acuerdo?
que tiene su carga, carga positiva o carga negativa. Eso no lo vamos a discutir, ¿sí? Los que son muy famosos dentro de los que son estos detergentes sintéticos, sin que sean los únicos, ojo, sin que sean los únicos, son estos alquil benzensulfonatos. El nombre proviene de las tres partes que se ven perfectamente diferenciadas acá en la parte inferior. Alquil. ¿Cuáles son las partes alquílicas? Pues estas, las cadenas R y R', ¿no? Ahí tienes tú la parte alquílica. El benceno, tienes por aquí un benceno que se lo ve clarísimo ahí. Y el sulfonato, pues creo que no hace falta decirte que está aquí en la parte inferior, que es el que te da la carga, ¿no? Una de las cosas que está puesto aquí, que me parece interesante por el término de la reacción, es más o menos que tú veas la secuencia de cómo el autor de esta imagen sugiere de cómo se pueden obtener alquil benzensulfonatos. Partes, ¿no es cierto?, de un alqueno, partes de un alqueno, ¿verdad? Y le sumas del benceno y utilizas para eso la reacción de Friedel-Crafts más un catalizador. Estoy seguro que ustedes hablaron hasta la saciedad con la doctora Vicky en la Química Orgánica 1, o quien haya sido su profesor en la Química Orgánica 1, hablaron hasta la saciedad de cómo va el tema de la reacción de Friedel-Crafts, que es básicamente la adición, ¿no? Sí, adición, puedo llamarla así, del anillo bencénico hacia el doble enlace. Perfecto. Luego es interesante ver cómo coloca en presencia de ácido sulfúrico y logra sulfonarle al alquil benzen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto, como tú ves, se pone en posiciones para, aquí está el 1, aquí está el 4, en posición para del anillo bencénico, y si tú te preguntas, haces memoria, ¿no es cierto?, de las reacciones del benceno que estudiaste en la química orgánica, pues te acordarás de que tienes los orientadores ortopara o metapara, orientadores 1-4 y todas las reacciones, ¿no es cierto? Que esto ya también, porque pueden hacer la idea, profe, ¿por qué se pone en el carbono 1? Bueno, en el carbono 1 ya se pone por la adición de Friedel-Crafts, ¿verdad? ¿Y por qué se pone en el carbono 4, profe, el sulfato? ¿Por qué no se va al 2, al 3 o al... O en otra posición? Pues es la orientación que tiene el anillo bencénico, ¿no? Y me llama la atención, es bonita esta secuencia de reacciones porque, ya luego dice, bueno, le coloca usted la sosa cáustica, el hidróxido de sodio, y pues ya tiene usted su parte hidrofílica. Bien, no te olvides que, o sea, más allá de la secuencia de reacciones, porque la secuencia de reacciones, pues ya te digo, la puedes revisar en un libro, o la puedes entender. Tienes que tener claro, a ver, la parte lipofílica, ¿qué es lo que hace la parte lipofílica? Pues muy sencillo, esta es la que disuelve las grasas, ¿no? Es la que disuelve la suciedad. ¿Y cuál es la función de la parte hidrofílica? Pues bueno, eso simplemente que la micela sea estable en el agua y se pueda formar la emulsión en el agua para que se dé el efecto de detergencia. Es decir, funcionan exactamente igual que nuestros amigos los jabones. Es por eso que en las clases anteriores le dimos bastante caña, bastante explicación a esto de del efecto de la detergencia, cómo cambia la tensión superficial y etcétera. ¿De acuerdo? Para que estos... ha habido mucho debate en el mundo desde que salió en la parte química estos detergentes sintéticos por todo lo que son... las implicaciones ambientales, ¿no? Entonces, claro, esto para nosotros es un químico bastante bueno porque lo ponemos en nuestra ropa, encendemos la máquina de lavado y bueno, la ropa ya está limpia, pero claro, toda esa agua va hacia lo que son las aguas residuales urbanas y pues estos tensoactivos que bajan la tensión superficial del agua, que causan ese efecto de detergencia, pues... a veces son poco complicados de tratarlos, ¿no es cierto?, en las aguas residuales. Entonces, claro, se busca de que sean biodegradables. Y pues una de las características de la biodegradabilidad que obtienes en estos compuestos es que no tengas ramificaciones. Mientras menos ramificado es un compuesto químico, y me estoy refiriendo a estos tensoactivos, pues va a ser más fácil de que venga un microorganismo
o algo vivo, llámese planta, llámese pescado, llámese hongo, llámese bacteria, levadura, alga, y se lo pueda comer. Esto en términos sencillos es fácil decirlo, pero nosotros como ingenieros entendemos que para que algo vivo se coma una cosa, necesitas de que esa cosa sea, de que el organismo vivo exprese las enzimas para poder degradar estas moléculas, y que estas moléculas degradadas, es decir, bajadas en su tamaño, rotos los enlaces, pues puedan formar parte de lo que son reacciones catabólicas, ¿vale? Y eso a veces no es tan sencillo cuando es ramificado, no es tan fácil, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes darte una vuelta por el Google Patents o por el Google Académico y pues descubrirás que hay muchos, muchos estudios de cómo afectan estos detergentes hacia el medio ambiente, ¿no? Y cómo se busca que sean biodegradables. Los lauril sulfato de sodio, que recordarán ustedes, déjame ver si por aquí tengo la... Sí, aquí está, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas cuando hablamos del lauril sulfato de sodio, que también está sulfato aquí metido? Fíjate que es interesante porque los dos pasos finales son iguales, ¿no? Ácido sulfúrico para poner la parte del sulfato acá y luego el hidróxido de sodio para poner el sodio. Pero bueno, aquí tienes una cadena lipofílica grandota, ¿no? ¿Sí? Y si volvemos al alquil benceno sulfonato, pues tiene esa misma similitud. Vale, perfecto. Bien. Pero bueno, los químicos nunca se quedan quietos. Eso es una de las cosas que tenemos que rescatar, que nuestros amigos los químicos nunca se quedan quietos, siempre están pensando cosas, es decir, a ver, ¿cómo vamos mejorando pues esto de lavado, ¿no es cierto? O sea, de estos tensioactivos que están súper buenos para causar lavado de las prendas o de nuestra piel, etc. Y pues dijeron, bueno, ¿qué tal si a esa cabeza polar, ¿verdad? A esa cabeza polar que nosotros tenemos... No solo nos quedamos con lo que es la parte positiva del sodio, del potasio, que viene de herencia del jabón, sino pues buscamos otras cadenas, ¿no es cierto? Primero que no, que tengan distintas cargas, ¿no es cierto? Y es ahí que te aparecen estas clases, estas tres clases o cuatro clases de los detergentes, en lo cual tienes de característica aniónica, es decir, la carga será negativa, de característica catiónica, es decir, la carga de la parte hidrofílica será positiva, o neutrales, es decir, no tienen carga, ¿verdad? O pues anfotéricos, que pues en esa cabeza polar pues tienes las dos cargas, ¿sí? Y es aquí donde les he colocado tres ejemplos, ¿no es cierto? Aquí tienes un catiónico, aquí tienes un anfotérico y aquí tienes un neutral. Este de aquí es súper famoso. Si le ves este nitrógeno aquí, no sé si es que les llama la atención o les pone a pensar este nitrógeno. En la química orgánica, profe, a ver, pensemos, ¿de dónde salen los nitrógenos? ¿Qué palabras es lo que tenemos asociado nosotros en la cabeza cuando vemos un nitrógeno? Y decimos, esto no le suena a amoníaco, profe. Sí, ¿no? De las primeras cosas que nosotros estudiamos en ingeniería química, en química general, química orgánica, es el famoso amoníaco, ¿no? Y estudiamos también, lo estudiarán después en su carrera, el proceso Haber para la formación del amoníaco, que es, pues, con un catalizador, pues, haces una reacción con nitrógeno e hidrógeno y, pues, tienes el amoníaco, bueno, etcétera. Pero sabemos que si es que este amoníaco nosotros lo echamos, lo ponemos en el agua, se nos forma el amonio. Con la forma esta del hidróxido de amonio. Bueno, pongámosle NH4 positivo. Me interesa describirlo de esta manera, el amonio, ¿no? Y sabemos que si nosotros empezamos a reemplazar esos hidrógenos del amoníaco, del amonio, pues empezamos a tener un grupo que se llama amidas. Aminas con N, ¿no? Y tienes amina primaria, secundaria y terciaria. Vale. Pero, imagínate, pues, que de este de aquí le vas sustituyendo los hidrógenos y les empiezas a poner cadenas carbonadas, que eso ya lo estudiaste en la química orgánica 1. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se obtienen las aminas? ¿Verdad? Y aquí esta cadena R, pues, bueno, será la que es larga, 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 larga. Súper larga. Genial. Y aquí aparece, pues, si le ves que tiene cuatro enlaces, 1, 2, 3, 4.
Y aquí aparece la famosa palabra que se hizo más, o sea, ya era famosa entre los que hacíamos química, ¿no? Pero se hizo mucho más famosa a partir del marzo del año 2020, cuando entramos en pandemia, en el lockdown, cuando dijeron, uy, tenemos que desinfectar todas las cosas y para eso necesitamos algo llamado amonios cuaternarios. No sé si te dice algo esa palabra, amonio cuaternario. Entonces mucha gente dice, puchi, profe, ¿qué es un amonio cuaternario? ¿Qué será? ¿Será de ponerse en la mano eso? ¿Será de que con eso limpie los zapatos? ¿Qué tal si empiezo a lavar el carro con amonios cuaternarios? Entonces, claro, la infodemia, pues a los químicos nos hacía cogernos la cabeza. Esto es un amonio cuaternario, chicos, aquí lo tienen, es un detergente catiónico. Ya está, no es una molécula salida del espacio exterior, ni nada de eso. Un amonio cuaternario es un detergente catiónico, pare de contar, cuya cabeza polar es un nitrógeno y tiene pues la parte hidrofílica, pues las cadenas carbonadas. Y aquí pues hay amonios cuaternarios de distintas generaciones, primera, segunda, tercera, cuarta, creo que estamos en la quinta generación del amonio cuaternario. Y básicamente las diferencias de las generaciones del amonio cuaternario es la biodegradabilidad que este tiene o el proceso de fabricación que lleva a cabo el amonio cuaternario. No es más. Y claro, cumple con la función de detergencia. Y aquí tú me dirás, a ver, profe, un ratito. ¿Y eso que decían de que son desinfectantes los amonios cuaternarios? Yo te digo, claro. Y son buenazos, o sea, como desinfectantes son súper buenos. Ya vamos a hablar de desinfección. Primero estamos en las bases teóricas, ¿no? Y dirás, chuta, a ver, profe, pero este amonio cuaternario famoso, ¿mata o no mata el coronavirus? Yo te digo, claro. Por supuesto, lo inactiva. Entonces, ¿por qué no nos tomamos? Bueno, eso es otra cosa. Claro, el coronavirus como tal, ¿no es cierto? O cualquier bacteria, ojo. Ustedes reconocen una célula, ¿no es cierto? Porque tiene la membrana, puede o no tener núcleo de célula. Aquí voy a dibujar un núcleo. O le reconozco el coronavirus porque acá adentro está una cadena de RNA que lleva toda la información para que se replique y este está lleno de espinas, ¿no? Del spike protein, del famoso coronavirus. Vale, pero no me quiero referir al spike protein, me quiero referir a esta membrana celular. Esta, que aquí en el gráfico es facilito dibujarla, ¿no? Si Rick coges y dibujas un círculo y dices, esta es una célula, o una alga, una microalga, o una levadura, o una bacteria. Y el coronavirus también tiene una capa lipídica, bicapa lipídica. Las membranas de las células son lípidos. Tus células, las células de la piel, las células, todo lo que son células de tus órganos, la capa principal de las células son lípidos. ¿Y qué es lo que mejor hacen los detergentes o los tensoactivos? Disolver las grasas. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la detergencia, no es cierto? De que se tienen que formar las micelas y que se forman las micelas, se disuelve la parte grasa en las colas no polares y después se forma la emulsión y sale. Entonces, claro, es desinfectante, claro, porque aquí va a venir el coronavirus que tiene capa lipídica, se disuelve en las partes no polares del detergente, del desinfectante, y ya no funciona, ya no te puedes contagiar. Pero claro, recuerda cuando hablábamos de detergencia que te decía, oye, necesitas darle un tiempo de acción para que se forme esa micela, para que ese detergente disuelva la parte que está sucio, tanto en tu piel, en tu cabello, en tu ropa, lo que tú, en la superficie, en tu mesa, en tu piso. Si no le das el tiempo, no funciona. Y es por eso que amonios cuaternarios son buenísimos desinfectantes, pero necesitas darle un tiempo de por lo menos contacto, de unos de 7 a 10 minutos, si no, no le das el tiempo para que eso funcione. Antes de pandemia, ¿para qué utilizábamos amonios cuaternarios? Chuta, para desinfectar el piso de la cocina. Esos desinfectantes de piso que venían con olor de pino, con olor de eucalipto, con olor de menta, y que decías, bueno, pues pongamos este desinfectante y desinfectemos el piso. ¿Y qué es lo que hacían nuestras mamás? Ponían, bueno, primero diluían un poco el desinfectante, lo ponían en el piso y dejaban actuar. Y después se lo enjuagaba con agua. No es de extraño recordar, ver a nuestras madres o abuelas o a tu padre, qué sé yo, limpiando el piso de la cocina y ponían el trapeador cruzado en la puerta y decían, no entrarán a la cocina que está recién trapeado.
Claro, la madre pensaba en el tema de que no vayas con el zapato todo sucio y poner ahí, que salga un lodo, eso ahí, sino que esperes que se seque. ¿De acuerdo? Claro, la madre sin saberlo, bueno, posiblemente algunas sí lo sabían, o el padre sin saberlo, estaban haciendo química, estaban dando tiempo para que los tensoactivos disuelvan las membranas y pues inactives a los microorganismos. Nunca antes de la pandemia se te ocurrió ponerte a lavar el carro con el desinfectante del piso, que es cuaternario. Nunca se te olvidó lavarte las manos con cuaternario, ni lavarte el cuerpo con cuaternario, ni lavar la ropa con cuaternario, porque estaba clarísimo que eso era para el piso. Entonces fue una locura total cuando arranca pandemia en el 2020. La gente quería lavarse las manos con cuaternario, quería lavar el carro con cuaternario, quería lavar la ropa con cuaternario. Cosa que desde la química uno dice, madre de Dios, es que este es un desconocimiento total. Y decían, dos que tres chisguetazos de cuaternario y esto ya está muerto de coronavirus. No, porque debes esperar que se forme la micela y tanta cosa. Bueno, ahí tienen una estructura básica de un anillo cuaternario. No es ninguna molécula salida de la NASA, para que lo veas. Aquí tienes un detergente neutral, claro, porque tú verás, bueno, profe, ¿cómo sé que es detergente? Tienes una parte que no es ni polar ni apolar, ¿sí? Bueno, tendrás aquí algo de polaridad por los electrones libres no combinados del oxígeno. Acá tienes más oxígenos y está repetido donde veces. Capaz que estos electrones pueden causar, no es que pueden causar, van a causar interacciones no covalentes. Por esto que este se va a disolver. Y aquí tienes la parte R, ¿no? La parte lipofílica. Y aquí tienes un anfotérico que, oh, qué sorpresa. Qué sorpresa, también está el amonio cuaternario aquí metido, si le ves, pero está colocado con un ácido. Aquí, bueno, este CO2 es el. No te olvides que esto es así, ¿no? Aquí está el oxígeno y aquí está así, ¿no? Y oh, qué sorpresa, el amonio con su carga positiva y le pones una. Al lado le pones una cabeza negativa y ¡pac! Tienes un anfotérico. Y ya está. Y pues la R es la parte lipofílica, ¿no? Y ahí los tienes, te digo, no sé, y estos son ejemplos de los más comunes, ¿no? En la parte de las patentes químicas de los que desarrollan estas moléculas, pues habrán otras, azufres podrán estar metidos ahí. La idea es que tengas una cabeza polar y algo muy, muy, muy largo, que es la cabeza no polar. Y ya está, para de contar. ¿De acuerdo? Bien. Luego, seguro que tú has escuchado, ¿no es cierto? Limpieza en seco. Bueno, porque todo esto es en húmedo, ¿no? O sea, vas poniendo tus detergentes ahí, pam, 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 pim, pum, pum, y está en agua para que se forme la micela y toda la detergencia que te hablé antes. Dice, oiga, profe, ¿y el tema de la limpieza en seco, del martinizing o de la química, le lavamos la ropa en seco? Dices, y esto está mejor, porque ni sé qué, no va agua. Dices, esto es bueno, chuta. Tienes que tomar las clases de química que te dan en la facultad para enterarte, ¿no? ¿Sí? Aquí hay que ser sinceros. Limpieza en seco no existe. Necesitas de un líquido, cualquiera que este sea, de acuerdo, orgánico o inorgánico, para lavar tu ropa. Así de sencillo. Ya está, o sea, no hay que darle mucha vuelta. ¿De acuerdo? Para que ese líquido tome contacto con tu ropa, ¿verdad? Disuelva la suciedad y que se retire. El más utilizado, el más berreado en siglo XX, ¿no es cierto? Fue el llamado percloroetileno. ¿Sí? Veámosle en Google al percloroetileno, para que le veas. Uy, pues espérate un ratito esto. Y que me digas que eso es en seco, no es en seco. Verás, percloroetileno. No. Es el más berreado, ¿no? Y a ver, vas a ver que tiene hasta Wikipedia tiene, ¿no? Para que veas. Vale, mira, Wikipedia. Este sí es famoso, ya te digo, y es para lavar en seco, ¿no? Es un líquido incoloro, no inflamable, pesado y con un olor parecido al éter. ¿Has sentido tú que cuando sacas la ropa del martinizing, del famoso lavado en seco, ¿no es cierto? Huele medio raro. Entonces, lavado en seco es coger tu ropa, ¿no es cierto? Tu terno, tu vestido de novia y tanta cosa. Y bueno, pues chévere, no le pongamos en agua con los detergentes, sino metámosle en tetracloroetileno. Disuelve la grasa, ¿no es cierto? No tiene la característica como tienen las otras moléculas de una cabeza
no polar grandota, ¿no es cierto? Pero bueno, tiene los cloros ahí, que esto es bastante buen disolvente para sustancias no polares. Y ya está. Y luego de que sacan la ropa de eso, va para la secadora, que es en base de vapor de agua, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi presentación de PowerPoint? Aquí está. En base de vapor de agua o aire caliente, en donde evaporan el percloro etileno, y ya está. Tenga, señor, su ropa lavada en seco. Bueno, ya te digo, el percloro etileno fue de los primeros que se utilizaron en el siglo XX. En la actualidad dependerá de la franquicia de lavado en seco. Pues se utilizan distintos solventes, y cuando se habla de solventes, te hablo de sustancias derivadas de petróleo que se obtienen por petroquímica. Y cada una de las franquicias, pues, tienen su mezcla especial de solventes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿lavado en seco existe? No, no existe. No hay tal cosa. ¿Sí? Ah, pero es que, profe, eso cuida mejor la ropa. Y también recuerda que cuando llevas de lavado en seco, que llevas tu ternito, ¿no es cierto? Tu corbata o tu vestido de gala para la fiesta. ¿Cómo es esto? Dices, es que me cuida mejor la ropa. Bueno, pues sí, se mantiene más vivo los colores. Claro, todo depende del proceso de secado, chicos. Lo que es detergencia es con solvente de ley, siempre, en agua, con tensoactivos o no. Y para mantener más tiempo viva tu ropa, que te dure la ropa, que no pierda el color tu ropa, ¿no es cierto? Es el tema del secado. Es el tema del secado, vamos, totalmente, ¿no? La ropa te va a durar menos en color y en resistencia de la fibra si es que estás acostumbrado a secar la ropa en el sol. Ah, es verdad, no te cuesta nada, ¿no? ¿Qué cuesta el sol? Nada. ¿Verdad? Pero dura menos. Se destiñe, va perdiendo color más rápido. A diferencia que si tú hicieras el secado de tu ropa solo con aire. Si no te digo que te compres una máquina secadora, no. Sino haz tendederos de invierno, que le llaman en el hemisferio norte, ¿no? Tú tiende tu ropa dentro de casa. Has de haber visto que cuando llueve, ¿no es cierto? Yo recuerdo a mi madre, nos hacía salir corriendo. ¡Ah, que está lloviendo! Vivíamos nosotros en un edificio de 5 pisos en el sur de la ciudad, en los 2 puentes. Tenía 5 pisos del edificio, los secaderos estaban arriba, y ya mi madre escuchaba que empezaba a llover y pegaba el grito, ¡a ver la ropa! Y salíamos corriendo, los que estemos en la casa, papá, mi hermana o quien les habla. 4, 3 pisos para arriba, corre así, pa, 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 las gradas y sacar la ropa, porque ya estaba lloviendo, ¿no? Y claro, mi madre se encargaba de pensar a extender la ropa en la sala, en el comedor, sobre las sillas, ¿no es cierto? Porque luego se mojó la ropa. ¿Se terminaba secando la ropa? ¡Claro! Se terminaba secando la ropa, porque lo que seca mejor la ropa es el flujo de aire. No tanto es el sol, que ya esto lo hablé con los chicos de cálculos básicos, y como ustedes no toman cálculos básicos, lo repito. ¿De acuerdo? Y ya está. ¿Quieres que la ropa te dure más tiempito? Pues dentro de tu casa, ¿no es cierto? En un sitio por donde corra bastante aire, ármate un tendedero de invierno, y así no tienes que salir corriendo cuando sacaste la ropa a tender y dices, ¡oh, se llueve! No, pues, no, está en tu tendedero de invierno, ¿no? Yo le llamo así, ¿de acuerdo? No necesitas la acción del sol directa para secar la ropa, necesitas aire, flujo de aire, que es proceso de secar. Esto lo van a estudiar mejor en cálculos básicos. Bueno, en cálculos básicos 2 hablo de esto también un poco, pero desde el punto de vista de la energía. Aquí en orgánica estoy en la parte de tensoactivos y tanta cosa, ¿vale? Listo, entonces lavado en seco, no hay lavado en seco. Sumerge en tu ropa en estos solventes, ¿no? Vale, muy bien. Cosa interesante. Hablemos, ¿no es cierto? Comparemos los jabones. Comparémoslos con los detergentes. ¿Dónde están las diferencias, ¿no? O sea, ¿en qué son similares y en qué son diferentes, ¿no? ¿Qué tienen en común? Pues de que ambos tienen tensoactivos. Pucha, profe, pero cuénteme algo nuevo. Es la verdad. ¿Y qué es un tensoactivo? Ya incluso les preguntaba la Karencita en el PAE anterior. Aquellas sustancias que modifican la tensión superficial. ¿Cómo ves que modifica la tensión superficial? Porque el líquido moja más, porque no forman las gotas que son esféricas.
y etcétera, y te acuerdas de mi padre poniéndole ahí detergente en el parabrisas del auto, ¿no? Para que se forme una película. Bien. Los jabones se obtienen de sales de bases fuertes más ácidos débiles. Acordaraste de que cuando hablábamos de los problemas que tienen, ¿no es cierto?, los jabones, es que cuando están en el agua, y si es que el agua está muy dura, pueden precipitar, ¿no es cierto? Si es que los problemas del jabón, acuérdate que cuando se tiende el pH del agua baja un poquito por debajo del 7 y empiezan a precipitar estas sales, ¿sí? Y que reaccionan con la dureza del agua, especialmente con los iones calcio, esto, y hay toda una clase al respecto de esto, ¿sí? ¿Qué se ganó con los detergentes? Primero, de que por esas cabezas hidrofílicas, ¿no? Las polares, sean positivas, negativas, negativas, o que no tengan carga anfotéricas, pues tengas el pH controlado. Logres tener el pH controlado y que los cambios del pH en tu proceso de lavado, desinfección, no te influya mucho, por tanto no se van a formar iones insolubles. Bien, cosa buena. Cosa genial, ¿no es cierto? Porque dices, bueno, sé que la dureza sé que el agua tiene dureza, ¿verdad? Y pues, bueno, vale, tengo un detergente, ¿verdad? Que esto, pues va a controlar mejor la presencia de esa dureza, porque el pH es controlado por estas cabezas que han cambiado, ¿no? Si es que son aniónicos, cationicos o anfotéricos o sin carga, ¿vale? Estoy seguro que a ti como ingeniero químico, algún rato te van a decir, oiga, ingeniero, ¿y qué hay detergente para esto? Dices, pues bueno, veamos, ¿no es cierto? Hay que saber elegir el tensoactivo dependiendo del pH en el cual tú vas a trabajar, ¿sí? Si tú ves de que tu pH está por sobre el 7, un jabón está muy bueno. El laurisulfato de sodio te va a ir bastante bien como ejemplo general, ¿sí? Pero si tú ves de que el líquido o la prenda o la superficie o lo que quiera que vas a lavar tú, ¿no es cierto?, estás en pH menor que 7, dices, aquí mejor me va un detergente, ¿no? Entonces dices, necesitaré un cuaternario, puede ser. La mayoría de cosas que te vas a encontrar son cuaternarios, ¿no? Amonios cuaternarios. Ya te conté, casi media hora pasé hablando de los cuaternarios y las cosas. O sea, ya te lo conté antes, ¿no? Dependerá del tipo de grasa que tú quieres limpiar. La zona en la que está, tendrás que darle un tiempo de acción, y etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cosas que debes tener presente. Entonces, claro, ¿de dónde sale todo esto? Porque todo esto, dices, y profe, ¿por qué no nos enseñan en la universidad esto? Bueno, te lo estamos enseñando desde el punto de vista general, ya vemos así. ¿Por qué? Porque si tú ves las fórmulas anteriores de los detergentes, siempre los fabricantes te ponen aquí una R. Si la ves, ¿no? Una R que te ponen ahí, dicen, chuta, ¿y qué es esa R, profe? Esa es la patente, ¿no? ¿Qué es la cadena hidrofóbica que está acá? Incluso te pueden poner la patente, capaz que te ponen la cadena hidrofílica, la hidrofóbica, y en la hidrofílica está la patente. Y claro, esto es tan grande, este mundo de los químicos, que lo que hacen las empresas es esconder los principios activos a través de nombres comerciales, ¿sí? Eso es lo que hacen regularmente. Entonces, aquí si necesitas trabajar tú como químico, como ingeniero, de la mano con quien te lo vende, ¿no? Porque se supone que quien te vende el producto químico te debe dar toda la información para que tú entiendas, ¿no? Entonces, claro, si viene un vendedor de una empresa química y dice, oiga, ingeniero, le vendo este detergente, dices, oh, sí, claro, por supuesto, bienvenido, tome asiento. A ver, cuénteme qué tensoactivo es el que utiliza. Deme, por favor, la lista de todo lo que tiene, porque recuerda que las sustancias no vienen puras, siempre están mezcladas. Entonces, para que no te dejes sorprender más o menos, ¿no es cierto?, por nuestros buenos amigos de la venta de químicos y tengas un poco de criterio, te he puesto aquí una fórmula general, súper general, ¿no es cierto?, de lo que son los productos que podría tener un detergente, ¿sí? Entonces, fíjate, la primera línea, fatty alkyl sulfates. Chuta, estoy pronunciando el inglés como que, ay, lo que no usas,
lo que no usa se daña. Y hace mucho tiempo que no habla de inglés desde el 18. Bueno, di una conferencia en el año pasado y en este año en inglés, pero pucha, si no usa se daña. Bueno, Fatty Alkyl Sulfates. No sé, capaz que alguien que me escuche esto después de la grabación dice que peste, este hombre no tiene nada de pronunciación de inglés y le doy la razón. Pero bueno, sulfatos grasos alquílicos. Alquil pentasulfonatos, ¿no es cierto? Fatty, cadenas largas, 14, 16, 20 átomos de carbono. Alquil puede ser una cadena corta, como el del alquil pentasulfonato, puede ser un benceno, etc. Y el sulfate, el sulfato que te está poniendo ahí, dices, ah, ya, perfecto, aquí está la cabeza polar. De acuerdo, más o menos, para que tengas una idea, en términos generales, el tensoactivo está entre el 30 y el 60%. En las formulaciones, ¿no? En las formulaciones de los detergentes, ¿sí? Luego viene algo llamado los builders y los plasticizers. No sé cómo traducirlo, sería plastificantes, ¿sí? O builders como constructores. Aquí ya te digo, no sé cómo traducirte esta palabra como tal. De acuerdo, pero a ver, veamos la química, que se me hace más fácil traducir. Dice que aquí puede venir monodiantriglicéridos. Ah, digo, ya, esto sí conozco. Esto sí conozco, por supuesto. Parafinas, micrograsas o alcoholes grasos. Ah, esto sí entiendo. ¿De acuerdo? Y más o menos esto van del 30 al 50%. ¿Sí? Estos, por ejemplo, en un shampoo, son los que te ayudan a reconstituir tu cabello. ¿A qué me refiero? El tensoactivo te va a sacar la grasa del cabello. Dices, no, es que esto estaba súper sucio, me fui a hacer una maratón de 40 kilómetros, sudé como tapa de olla, ¿verdad? O ya son 2, 3, 4, 5, 20 días que no me he bañado y mi cabello está pues lleno de grasa, ¿no? Pues, me pongo aquí el tensoactivo. Entonces el tensoactivo lo primero que hace es sacarte la grasa. Pero claro, las damas aquí me podrán dar la razón, porque a nosotros los varones, bueno, sí, a mí sí me interesa de que mi cabello esté sano, pero mayoritariamente no interesa, hay gente que se lava el pelo con jabón azul y ya está, o con el jabón en barra, coge y ya está, como lo tenemos cortito, no se nos daña, ¿no? Pero bueno, estos de aquí, estos builders, recuerda, estos plasticizers, lo que hacen es reconstituir la grasita que tú le sacaste con el tensoactivo, para que te quede un poco sedoso, ¿no? Para que te quede un poco sedoso, incluso hay estas tendencias, bueno, no son tendencias, ya son cosas que se usan muchos años. Te lavas el pelo con el shampoo y después te pones un tratamiento o un acondicionador, ¿no es cierto? Que están básicamente hechos por estos builders, ¿no? Y coge las etiquetas, ya te digo, coge las etiquetas y lee, que te lo dije en otra clase anterior. Sí, tienes los fillers, que son como es esto, los de relleno, llamémoslo así. ¿De acuerdo? Donde tienes almidón, talco, zinc, óxido de titanio, que va del 0 al 15%, ¿no? Es para darle cierta textura a tu producto, ¿no? Aquí tienes algo llamado refatting o super fatting agents. Refatting es reengrasantes, ¿no? Y aquí pues tienes aceites, shampoo de lanolina, que debes haber escuchado, ¿no? Lexitinas o alcanolamidas, ¿sí? Y esto, si tú ves la etiqueta de tu shampoo, ¿verdad? Pues, ¿y esto para qué sirve, profe? Es lo mismo que tienen estos plasticizers de acá, ¿no? De que te ayudan a... Son como más finos, porque restituir la grasa con un poco de triglicéridos o de parafinas, dirás, chuta, profe, qué locura. Pero bueno, hay productos que te los venden y tienen eso. Oh, y estos son como más finos, ¿no? Tú usas más delicados para reconstituirte esta grasa, ¿no? Un shampoo con lanolina, que es de los más comunes, pues no te cuesta lo mismo que otros, ¿no? También, y mira, del 1 al 7%, ya te doy la palabra, Jorge David. Déjame terminar esta lista. Tienes ingredientes activos, el de pantenol, vitamina E, aminos ácidos, algo de desinfectantes que no son tensoactivos. Es como para darle más acción contra microorganismos, del 1 al 3%. Y bueno, pues tienes agua y moistures, ¿cómo serían moistures? Humectantes, ¿no es cierto? Aminoácidos, glicerol, sorbitol, le puedes poner un poquito de color, trazas de color, fíjate, tú sabes de que, bueno, ya sabes la diferencia entre un color y un pigmento, ya lo tienes súper claro. Y, uy, ¿qué es esto? No, pues esto, ¿qué? Okay.
y perfume para que huela rico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué te doy esta receta? Bueno, primero, capaz que por ahí te nacen las ideas de lanzarte un emprendimiento de, ¿cómo es esto? De fabricarte un shampoo. Bueno, tienes una idea. Otra, también te dejo esto aquí para que sepas qué es lo que tienen estas cosas, ¿no? Cosa que cuando te venga el vendedor a vender un surfactante, un súper detergente para tu empresa, ¿verdad? Chuta, no te digas, ¿y ahora qué será? Pucha, consultémosle a Google. No, dices, mejor saco de mi cabeza lo que aprendí en la universidad. ¿Vale? ¿Qué dice don Jorge David Andrade? Cuente, ¿alguna pregunta tiene ahí? Quería hacer dos preguntas. La primera es la goma xantán. ¿Eso es un tensoactivo o por qué funciona como emulsionante? Y la segunda es ¿en qué se utiliza? O sea, si se utilizan ese tensoactivo dentro del mundo petrolero, porque tengo entendido que se hacen emulsiones a veces. ¿Y para qué se realizan? Ya, verás, el mundo de químicos que va en el petróleo, chuta, es una locura. A ver si tengo alguna foto de la goma xantán, pero no me da una molécula. Yo así viendo polvos no entiendo nada. Oh, déjame ver, goma xantán, he escuchado de esto. Es un polisacárido natural, después simplemente producido para defender. No, pero no, no, tensoactivo le veo poco. Veamos qué dice la Wikipedia. Si es que me da por aquí alguna molécula, porque viendo la molécula te podría decir. No le veo. O sea, a tu primera pregunta, ¿no es cierto?, si la goma xantán es un tensoactivo, no. Al ser polisacárido, ¿de acuerdo? Te digo de que no. No tiene mucho de tensoactivo que se diga un polisacárido. Es como pensar que puedes lavar o causar efecto de detergencia con glucosa o con celulosa. No. Vale, luego, en el mundo petrolero, ¿cuánto intervienen los tensoactivos? ¡Bastantísimo! ¡Pucha, es que eso es una locura! Tensoactivos y todas estas sustancias químicas, es tremendo lo que se entra en el mundo petrolero. Incluso en las empresas de servicios de perforación de pozo, ¿no? Pues es una división completamente independiente de los que van con los tubos, los taladros y tanta cosa, los quimiqueros, los encargados de meterles químicos a los pozos. ¿De acuerdo? Dentro de esta parte, ya te digo, no tengo mucho conocimiento, soy sincero. Trabajé en una empresa de químicos para el petróleo, pero estuve en los químicos que se dosifican para refinería. Sí, pero dentro de lo que es el mundo petrolero, esto no. Tengo muy poco. Entiendo, porque he conversado con estos profesionales, de que es una cantidad de químicos que van para los pozos, emulsificantes, en prevención de la corrosión, antiincrustantes, etcétera, pero no conozco mucho. Tendríamos que buscarnos, ya voy a ver si es que alguien nos quiere venir a dar una masterclass de esto de los químicos del petróleo, porque caen dentro de este capítulo de tensoactivos y de detergentes, y valdría de que una persona con experiencia de esto les venga a hablar a ustedes, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, así como hice esta fórmula general de los detergentes, te pongo aquí otra fórmula general, ¿no es cierto?, para un detergente líquido. Para un detergente líquido, ¿de acuerdo? Lo hago con varias, ya te di las razones por qué hago esto, ¿no? Uy, me están llamando otra vez, que es increíble esto no paran, es que no se para. Rechacemos la llamada. Franz del Pozo es el presidente del Consejo Electoral. Y hoy había una reunión a las 2 de la tarde y les dije, me van a disculpar la vida, pero yo tengo clase de química orgánica. ¿Ves? La gente está ahí, dale. A ver, contestémosle. Hola, Franz, ¿qué tal? Sí, dame 2 minutos, me despido de la clase y entro a la reunión, ¿vale? Listo, Franz, chao. Chicos, me van a tener que disculpar. Bueno, ya faltaban solo como 20 diapositivas más, pero bueno, ya está. Hasta aquí lo que es la clase de detergentes como estos sintéticos, muchachos. Y Melanie, dígame, buenas tardes. Buenas tardes, ¿y qué es?
Disculpe que le moleste. Lo que pasa es que el día de ayer, al momento de dar la prueba, lo siento, había yo enviado, o sea, sí envié la prueba, incluso cerré y apagué la computadora. Y al rato que ya se podía ver la nota, vi y me decía que no se ha enviado. Pero sí puedo ver la revisión, no sé si sería posible que, o sea, le pueda enviar por algún medio las capturas de la revisión para que así pueda tener una nota, o cómo me podría ayudar, por favor. Nada, nada, espérame un segundo, veamos qué pasó, porque una cosa es lo que ven ustedes y otra cosa es la que veo yo como su profesor, química orgánica 2, ¿no? Sí, química, sí. A ver, dices que diste la prueba, pero que no te salió la nota. Vamos a ver qué pasó. Aquí están los 34. Muy bien. ¿Tu apellido es Melanie? Takuri, Inge, por favor. Takuri. Conté. Aquí estamos. Ya muy bien. No tienes nota porque nunca está enviado. Revisión del intento. Déjame ver. Hostia, no responde. Mira, yo lo que veo es esto, ¿no? Que no has dado respuesta y que has guardado. Pero no me dice cuál es la respuesta que diste. No sé, aquí está la C. Vale. Ah, todo está igual. Y nunca enviado. Es decir, se te acabó el tiempo y no lograste enviar las preguntas. Miércoles, esto es un problema. Esto en la parte presencial, Melanie Angelita, es como que nunca me hubieras entregado la hoja. Es como que ya se terminó el tiempo y vos te quedaste con la hoja de tu examen y nunca me lo entregaste. En la parte virtual es esto, que se te acabó el tiempo y ya está. No lo sé. Acabé antes del tiempo establecido y apagué la computadora. Ya, y no sé qué pasa. Escúchame, Melanie, por favor. Ahora tengo que desconectarme de la clase y asistir a la reunión del Consejo Electoral, pero el día jueves que tenemos clase, volvemos a ver tu caso y tomamos una decisión. ¿Te parece? Como todo está guardado en el sistema, no pasa nada. Igual que te lo digo contigo, con cualquier otra persona que haya tenido algún problema, ¿vale? ¿Sí? Gracias, Inge. Disculpa. No, pues no, nada, no me pidas disculpas, o sea, está muy bien. Pero ya te digo, ahora no lo puedo solucionar, ¿vale? Uy, ¿dónde están? Ya se me perdieron. ¿Dónde están ustedes? Aquí están. Me despido, chicos, que tengan una buena tarde y nos vemos el día jueves, ¿vale? Nos vemos el día jueves en clase y ahí solucionamos los problemas que hayan tenido en la prueba y les sigo contando de desinfectantes, detergentes y tanta cosa. Una buena tarde, ¿no? Que les vaya súper bien. Gracias, Inge. Hasta mañana. Adiós.